La incertidumbre para el empresariado, y te puedo asegurar que hablé con los más importantes del sector petrolero, la genera un gobierno que dinamita cualquier puente de diálogo con cualquier gobernador, diputado o con cualquier persona que ose a decir que no está de acuerdo con algo. No, pobrecito Nachito, no la ve. Sí. Tenés que ser muy burro para tomar una deuda en un contexto de mega inflación atada a la inflación. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Nosotros queremos pagar esa deuda. Queremos pagarla canjeando por una deuda con un apalancamiento financiero positivo, como hacen todas las deudas. Sí, se la están descontando, gobernador. Se la están descontando la deuda. Este es el tema. ¿Cómo? Se la están descontando la deuda. No, son cosas distintas. El gobierno decide tocar la coparticipación, que eso es ilegal. El gobierno nos dijo a nosotros, perfecto, vayan al central. Hey, pero es de una precariedad intelectual muy grande. El contrato, digamos, o sea, la provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación. Sí. Entonces, cuando usted arma esa operación, esa operación hace que cuando usted le deposita en la coparticipación, la cual se deposita continuamente, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente. Yo no puedo permitir bajo ningún punto de vista que por un capricho de un funcionario de turno nos pisen la cabeza, y te explico por qué, porque lo de Córdoba es distinto. A mí me están reteniendo 9.000 millones de pesos por día. Hoy me retuvieron 3 escuelas. ¿Y cuál es la diferencia? El gobierno nacional puede cobrar 100 millones de dólares. Esto no tiene costo fiscal. Para cobrar los 100 millones de dólares tienen que mandar el papelito al central y el central decir, perfecto, te paga los 100 millones de dólares. No lo quieren cobrar porque el objetivo del gobierno es matar a una provincia para ejemplificar y disciplinar al resto. No la ves, no la ves. Pobre chico que no puedo leer un contrato. El objetivo del gobierno es matar a una provincia para ejemplificar y disciplinar al resto. Y que tuitee lo que quiera, que chicanee. A ver, es infantil, es inmaduro, es agresivo, es violento. Evidentemente es una víctima del deterioro de la educación argentina y no puede leer un contrato, pobre chico. La épica que se quieren llevar ustedes de la pelea contra la casta, denla en serio. Denla contra el narcotráfico, denla contra la corrupción, pero no inventen peleas berretas e inconducentes. Bueno. Bueno, y entonces... Todos contra todos. Sí. Acá hay que ordenarnos a nivel nación y a nivel provincia. Hay dos tipos de coparticipaciones. Sí. La que obliga por ley que lo que entra en nación se coparticipa con las provincias, y una coparticipación blue que siempre los gobiernos manejaron, dicen discrecionalmente, y es una chiquera y un látigo. Me votás algo, te mando la guita para esta obra. ¿Se no acuerdan me votás de una esto, época, digo, de, en el pasado? Y no te lo doy. Una época similar a esta, del látigo y la billetera. Y casi siempre, sí, siempre. Casi siempre. Yo recuerdo, siempre, por ejemplo, cuando a Scioli lo quisieron disciplinar, claro, en algún tiempo de segundo gobierno de Cristina, y no le bajaban plata. No le bajaron, claro. Y no le mandaban la plata, no que... plata. Porque vos tenés... Kicillof que dice, che, yo aporto 40 puntos y me das 23, que tengo una provincia que es enorme, casi un país. Entonces siempre, bueno, Dualde con Menem, en su momento y también. Hoy, ¿y hoy hay alguna posibilidad que se acerquen las partes? Porque en el medio quedaron los argentinos. Es que, ¿no? Si no dialogamos y seguimos con este plan donde nadie cede. No, y además están filtrando ya mensajes de WhatsApp. Unos dicen que fue una cuestión de no comunicación, se le avisó supuestamente al gobernador o a su ministro de Economía que esto iba a suceder. Estamos hablando de 14. Pero yo lo escuché a Torres, sí, digo, que contaba que una persona que tienen en común con Santiago Caputo, que, sí, bueno, sí, que estaba bastante enojado con Santiago Caputo, le había dicho esto, ojo que te van a mandar los trolls si no, sí, haces lo que te decimos. Pues, digo, esa extorsión, sí, de te mandamos a los trolls, que al gobernador le importó muy poco. Sí, además hoy, viste, si vas a tener que gobernar todo con trolls. Bueno, y con pero redes lo están sociales haciendo. Hay gente yo que lo le que afecta, no entiendo, ¿no? Pame, si esta estrategia, Laura, suma o no, en el sentido de que vos recién hablábamos, son 14 millones de dólares, uh-huh, lo que reclama el, uh-huh, gobernador. Parando toda la actividad como de la amenaza, ¿no es que pierde no puede, más? No puede. Pero ponele que pudiera. O sea, bueno, pero es pierde, una. O sea, es probable, ¿dónde está el pero, reclamo? Pero no pero puede. Es una, no. Pero es una forma de coercionar al gobierno nacional muy fuerte, como así como pero cuando. Igual no el lo campo... puede hacer, ¿no? Digo, estamos dando un debate
Lo que hay bajo tierra es pertenece a los recursos de una provincia, pero acá hay empresas privadas que manejan y extraen el recurso. Es como si yo vengo y digo acá, vengo y les rompo todo el estudio y les apago todas las luces. Pues no puedo, lo más probable es que termine detenido. Prácticamente no se puede. Es un cansancio del gobernador. No, no lo puede hacer, pero bueno, él como gobernador, por supuesto que tiene mucho poder sobre el recurso, porque es justamente de las provincias. Entonces, es un tire y afloje, donde el gobierno nacional dice, si vos no haces lo que quiero, voy a ir contra vos, gobernador. Y se olvidan que de atrás del gobernador hay muchísimas personas que viven en esa provincia. No es el gobernador con su familia y nadie más, sino pero, que... Laurita, hay un problema. El ajuste que se está teniendo con las provincias es muy alto. Hace muy poco se festejó muchísimo el superávit fiscal que se tuvo en enero del 2024, que fue el más importante de los últimos 20 ¿Eso años. ¿Eso es bueno? ¿Nos repercute en algo los argentinos? Bueno, sería bueno si lo que hubiera pasado es que aumentaron los ingresos, pero en realidad los ingresos totales disminuyeron un 1,3%. Entonces, ¿cómo se tuvo un superávit tan alto? Bueno, se tuvo con ajuste. Con el ajuste de la clase en términos de yo leía, trabajadores. Es fácil tener superávit si no le pagás a nadie. Si no le pagás a nadie. A los jubilados. El 32% Exacto, un descuento al 32% a los jubilados.